Bienvenidos a Pokémon Showdown. Estamos en las Random Battles de nuevo, episodio número 3, y vamos a ver un poquito qué podemos hacer aquí. La verdad es que, bueno, pues hemos empezado con buen equipo, así que vamos al lío, catarse al micro, siéntense y disfruten. Bien, pues como iba diciendo, tenemos de momento todo victorias. Vamos a ver qué podemos hacer con esto. Espero que podamos hacer algo. No estaría mal a intentar pasar el Nasty Plot, ¿verdad? Estaría bastante chachi, vamos a probarlo. Uf, vale, mal asunto. Bastante mal asunto, de hecho. Me saca bastante velocidad. Meh. Hombre. Podría estar bien. Bueno, no te creas tú que tengo mucho para... El único que le puedo hacer frente es Beautifly, pero... No me acaba de cundir demasiado. Es que me saca velocidad igualmente, tío. Cough, pero me quitará bastante igualmente. Vamos a probarlo, pero es que no. No. Está haciendo bastante por culo. A ver, velocidad: 222. Más rápido que todo lo que tenemos. Bueno. Lugia a lo mejor. A lo mejor tiene un poco de miedo de Lugia. Pues esperemos. Es que también es psíquico, tío. Es que va a pasar lo mismo exactamente. Vamos a tener el problema que nos va a hacer daño. O sea que... Ya he puesto a Wigglytuff a lo mejor. Buah, es que no lo sé. A ver, es el que menos le quita, pero... No está mal. Un Bozarrón y el Dressing Gleam. Hombre, para el caso. Uf, que no Nasty plotee mucho, que no da por culo. Vale. Nos pegará. Ahí está. Es que era evidente. Pues tenemos un problemita, ¿eh? Ahora tiene más. A ver, algo que tenga bastante defensa especial. Esto, pero precisamente no. Esto. Vamos mal, ¿eh? Vamos bastante mal, de hecho. Esta puede ser la primera derrota que tengamos. ¡Ay! No lo descarto. A ver, Lapdisk. Tendré que poner a Sanflora, pero tendrá algún ataque de tipo hielo, seguramente. Así que... Puf. No me convences. Escaldar, ahí está. Vale, no me ha quemado al menos, pero... tenemos bastantes problemas, yo creo. ¿Qué llevamos? Vale, la piedra de fuego. No está mal para el Heatran. Evidentemente no. Tiene un Lugia también. Supongo que tendrá un set parecido al mío, cuanto menos. Ahora cambia. Vale. No he hecho de más. Vamos a tirar de tóxico. Total, si tira Dragon Tail es. Vale, ha tirado Dragon Tail seguro, ¿no? Oh, Whirlwind tiene. Bueno, más o menos. Bastante parecidillo. Vale. Pues vamos a ver cómo lo hacemos. No tenemos mucho que hacer, sinceramente. Si tiramos sustituto y nos tira Whirlwind, ¿no nos afecta? Pues sí. No lo tengo muy claro. Pero bueno, para el caso vamos a hacer Aeroblast y... Buah, casco de Lugia, ¿no tiene? Un tóxico. No sabía ni que se podía hacer algo tan asqueroso. Vamos a cambiar. Supongo que también cambiará. Ahora veremos. Este combate va a ser largo, yo creo.
Ha hecho bien el cambio, tendría que haber cambiado ya a Sanflora. No sé por qué no lo he pensado antes. La verdad. Si tiene Sanflora seguramente me tirará eso, un ataque de tipo hielo. Así que vamos a intentar ser un poco previsores, ¿vale? Tengo Girafarig con Thunderbolt también, pero no va a aguantar un golpe. Así que sea un ataque tipo planta que tiene el Sapsiper este. Buah. Lo llevo bastante mal, ¿eh? Vamos a quedarnos porque sí que va a tirar un ataque tipo hielo. Y tampoco puedo hacer mucho más. Ah, pues no. Mira. Pues me ha dejado un poco mal. Vaya. No sé por qué me esperaba el ataque tipo hielo, la verdad. Pues vaya. A ver, seguramente volverá a sacar a... al amigo Lugia. Ah, no, pues what. Ah, amigo, querías hacer el Sapsiper, ¿no? Qué cabrón. Vale, pues como no puedo hacer mucho. No le hemos hecho mucho daño, la verdad, pero bueno. Vamos a seguir con ello. Me puedo meter una hostia bastante guapa. Vale, nada, no ha hecho nada. Perfecto, deberíamos matarlo ahora con el Hidden Power, ¿verdad? Si no cambia, que es probable que lo haga. Ahí está, Loop Disc. Pero bueno, que cambia Loop Disc no. ¿Ahora qué creéis que hará? ¿Que dejará Loop Disc? ¿Que lo cambiará? Estoy casi seguro que lo va a cambiar. Pero de todas maneras necesito el Giga Drain. Pero claro, si pone a Gowat no me sirve. No creo que cambie a Gowat, seguramente cambiará a Lugia. Ah, pues no, mira, Ice Beam. Vale, pues es probable que tenga. Que tenga. Algo elegido. Bastante probable, de hecho. Pues, bastantes problemas ahora mismo. Era bastante de esperar. La verdad es que no tenemos mucho, mucho que hacer, sinceramente. Vamos a probar con. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de pegarle un Thunderbolt. Y si no, pues fuera. Vale, pega antes. Pues no entiendo. Porque es algo así como más defensivo, pero no. Pero no acaba de ser defensivo, la verdad. Whirlwind. No vamos a volver. Va a pegar el Aeroblast. Ahí está. Estaba más claro que el agua. Más, ¿eh? No puedo hacer absolutamente nada. De hecho, estoy para hacer el Roost. Bueno, no sé, ¿eh? Estoy para hacer el Roost. Bueno, venga, vamos a hacer el Aeroblast. Me ha atacado antes, ¿ves? Tendría que haber hecho el respiro. Me cago en la leche. Bueno, no pasa nada. Uf, está tenso este combate, ¿eh? De momento no le veo un claro ganador. Le quedan tres Pokémon, a mí dos. Estoy mitad de vida. O sea que, de momento, favorecen o no favorece mucho. Don Fan, buah. Bastante problemático esto. Tiene algún ataque tipo roca. Caca. Vamos a cambiar. Stonehenge, menos mal. Vale, en principio no saca velocidad. Así que. Cuidado. Earthquake, ahí está, pero con esto deberíamos quitarle bastante vida. Madre mía, hay tanto. Perfecto. Vale, pues lo mismo. No nos debería matar de un Earthquake. Vale, pero pues la Steel Rock ha sido muy inteligente ahí. Muy, muy inteligente, de hecho. Uf. Sableye, guau. Guau, guau, guau. O me lo hago todo con este o. O problemas tendremos. Uf. Creo que me voy a poner esto. Shadow Ball no me ha quitado mucho, por suerte. Y vamos a intentar aguantar un poquito con. Bueno, no está mal el daño que lo hemos hecho, ojo. El problema es este, va a ir a Calm Minds ahora y me va a fastidiar la vida entera.
Tendría que haber probado a lo mejor directamente tirar el giga drenado. Pero a lo mejor salimos ganando, ¿eh? Sí. Ahora mismo le ganamos velocidad. Y como espero que vaya a cambiar a Gogoat, voy a tirar el Hidden Power de fuego. Y si no lo cambia, está muerto igual, o sea que... Ahí está. ¿Ves? He jugado muy bien aquí. Me está llamando hacker por algún motivo. ¿Por qué? Porque ha acertado. Porque le he ganado, ¿no? Por eso soy un hacker. Ay, Dios mío. La gente a veces me impresiona en este juego. La verdad es que tenía un buen equipo. Si lo hubiera jugado un poco mejor... Si yo hubiera jugado mejor, no hubiera tenido tantos problemas, eso está claro. Pero si yo lo hubiera jugado mejor, tampoco. O sea que... Bueno, pues nada, ya se va a pasar todo el rato esperando ahora. No tienes ninguna posibilidad. Eres más lento que yo y... Y ya está. O sea, vas a morir. Sí o sí. Estoy poniendo que espabile un poco porque si no... Bueno, pues nada, ya como siempre, si tarda mucho, pues cortaré y ya habréis visto pues el final. Ay, Dios mío. Bueno, pues eso, se ha esperado hasta el último segundo para darle al ataque o lo que sea. En fin, se ha picado porque le he ganado y ya está. O sea, me ha llamado de su hacker, no sé qué, en fin. Olvidémoslo. Pues vamos a hacer otro combatito, venga, que nos da tiempo. Al final eso, solo se ha esperado hasta el último segundo para atacar, para hacerme perder el tiempo, no por otro motivo, y ya está. Se ha picado y ya. Vale, pues empezamos con Tropius. Por cierto, Sanflora la ha vuelto a hacer. Empezamos con Tropius. Bueno, no está mal, supongo. Tenemos bastante psíquico en el equipo. Bastante... Bueno, no está mal el equipo, ojito. Vale, pues vamos a ir a por... Hostia, la tiosita, ojo. Vale, podemos probar con... Con Latios, quizá, no sé. No tenemos nada inmune al veneno y seguramente vaya a poner veneno. Pero bueno, para el caso, a lo mejor nos hace un ataque de tipo veneno y sí que podemos hacerle dañito. ¿Qué velocidad tiene? 190. Y vale, pues con esto salimos ganando. Vamos a por ello. Ahí está, el ataque de tipo veneno. Nos ha hecho algo de daño, pero dentro de lo que cabe, no estábamos mal. Vale, ahora me imagino que cambiará de Pokémon. Me imagino. Algo de tipo siniestro, seguramente. Así que vamos a tirar el Will-O-Wisp, yo creo. Ah, pues no. Bueno, no viene bien, de todas maneras. Tiene el Sucker Punch ese, que no nos viene nada bien, por cierto. Así que habrá que ir con cuidadito. Venga. Hombre, para el caso nos hubiera venido mejor a lo mejor poner Riferior, seguramente. O a Landorus. Riferior, seguramente. Vale, pues me espero el Sucker Punch, ¿no? ¿O qué? Va, no puedo hacer otra cosa que comerme el Sucker Punch, o sea que... Venga, va, go. Es que la gente se tira mucho rato eligiendo ataques y eso, o sea que no... Es normal que no, últimamente solo me dé tiempo a hacer dos combates. La verdad, qué rabia. La verdad es que el primer combate ha sido bastante bueno, ojo. He jugado bastante bien, yo creo. Me merezco un like bastante grande por ello. Ese Sanflora ha sido la leche. Bueno, ¿qué? ¿Ya empezamos con la gente que se está haciendo la comida y cosas de esto o qué? Va, por Dios. Ay, cómo odio esos turnos. Que la gente se tira tanto todo el rato. Por favor. No, si no, pues cortaré como siempre. Es que tampoco me queda mucho que hacer. Ay, Dios mío. Vale, ya se ha decidido. Perfecto. Y tira Zangus, que no está nada mal, de hecho. Vale. Hombre, aquí hubiera estado bien tirar otro Will-O-Wisp para esto, para evitar que el Zangus se bufara ahora. Pero... No le hemos hecho mucho daño. De todas maneras, así que... Voy a poner a Hitmonlee, yo creo. Voy a poner a Hitmonlee, venga. ¡Wow! Menuda hostia, ¿eh? Ojito. Cuidain. Vale, esto tiene bastante defensa, debería aguantar bastante bien. Y vamos a doblar la velocidad, que esto nos puede dar bastante el combate.
Perfecto. Vale. Pues mega cuerno y. Es que un Wowfet está muy roto. O sea, no puedes evitarlo. Con la potencia que tiene ese bicho, igualmente no he podido realmente hacerle nada. Así que. Lo único que es bueno, que es bastante bueno de hecho, es que podemos sacar a Landorus y bufarlo más o menos todo lo que queramos. Y eso siempre puede estar muy bien. O sea, que vamos a tirar de Rock Polish primero. Ahí está. Y con un terremoto debería bastar seguramente. Vamos a probarlo. Ahí está. Si nos tira Wowfet, lo bueno es que podemos eso, tirar Danza Espada, todo lo que queramos. Crastle. Vale. Vamos a tener que forzar aquí el Superpower porque, bueno, el Earthquake le hará daño normal y el Superpower también, así que para el caso. Me espero algún ataque de tipo roca seguramente, ¿o qué? Me lo debería esperar, ¿no? Voy a probar con el Sword Dance, me la voy a jugar un poquito. Vale. Vale. Supongo que tendrá la hierba esta. Sí, la hierba blanca. Y vamos a probar con el Earthquake, a ver, ¿no? Buah. Me esperaba algo más de daño, la verdad. Pero bueno, no está mal. Porque va a caer igual, o sea que. Ahora mismo tenemos un Landorus bastante fuerte, ¿eh? No tiene mucho que hacer. Vale. Aquí sí que tenemos un problemita pequeño. Bueno, digo pequeño por no decir muy grande, pero está ahí el problema. No podemos dejar tampoco que se hinche demasiado el Honchcrow porque nos puede destrozar el equipo entero. Pero con Superpower estoy prácticamente seguro que podríamos hacerle bastante daño, teniendo por dos de ataque y tal. Vamos a intentarlo, haremos daño normal. Ahí está. Perfecto, gente. Perfectísimo. Además, nos baja la defensa, pero como somos tan veloces ahora mismo, yo creo que tampoco tiene nada que nos pueda hacer demasiado frente, por suerte. Ahora lo veremos. Si se retira es que no tiene nada. Bien, bien, está Landorus. Los Landorus son muy fuertes, la verdad. Es un Pokémon que competitivo tiene una utilidad enorme. Bueno, ya se va a tomar otra vez su tiempo para el combate, supongo. A ver, yo en serio, yo lo entiendo, que la gente se tenga que pensar en las estrategias y tal, pero hay momentos en los que, no sé, cuando juegas bastantes partidas, yo creo que más o menos tienes que tener claro con los Pokémon que tienes la estrategia que tienes que seguir. Si no lo tomas muy rápido, es que no has aprendido nada realmente. Si ves un poquito lo que tienes tú, enseguida. Yo tengo prácticamente todos los Pokémon mostrados ya. O sea, el único que no sabe que tengo es un Latios. Bueno, de hecho un Mega Latios, así que. Hombre, yo siempre que veo un Pokémon oculto me espero lo peor, ¿no? Posible. En parte es normal, supongo. Ahora mismo con los tres que tiene, si me los saca están fuera. O sea, no tiene ninguna posibilidad de ganar. Como el último no sea un Pokémon. No sé, un Deoxys o algo así. Velocidad. No creo que. Bueno, aquí. Bueno, el Deoxys velocidad a lo mejor sí que me gana. De velocidad, porque no creo que lo mate de un golpe. Pero. Bueno, a lo mejor sí, ¿eh? Porque tiene muy poca vida, la verdad, y defensas. Bueno, ya veremos. Venga, amigo, me estoy liando. Bueno, pues nada, lo siempre. Corto si tarda. Vale, se ha retirado. Perfecto. Bueno, pues tiene 60 segundos, así que si no vuelve, pues hará de esto. Bueno, pues ya está. Vamos a intentar hacer un combatito extra, venga. Que yo lo merecéis. Si tiene muchos likes este. Combate extra. Vale, pues tenemos a Electros, bastante puñetero este Electros ahora mismo. Sinceramente no tenemos mucho que hacerle, así que vamos a tirar de Espora, yo creo, porque Electros, como ya sabéis, es el único Pokémon que no tiene ningún tipo de debilidad, ¿no? Porque tiene. Es tipo eléctrico, que solo es débil a la tierra, a ver si le pone alguna debilidad más. Y tiene levitación, así que no hay mucho que hacerle. Y yo creo que lo mejor va a ser tirarle Espora. Ahí está. Intentar pegarle puñetazos hasta que pase algo, ¿no? O bien el Rotom para bajarle. A ver, le bajamos la velocidad, pero tampoco me acaba de gustar. Y teniendo el Ballet Sheet, yo creo que será bastante más efectivo. Vamos a probarlo. Vale, perfecto, mira. No viene que ni pintado.
Perfecto, Breloom. Tenemos esta. Este Life Orb, pero de hecho no nos viene nada mal tener el Life Orb, teniendo en cuenta que tenemos. Bueno, eso, la habilidad Technician y tenemos. Ya me saldrá esto. Porque, como sabréis, solo le afecta al último golpe. Qué equipo más raro tenemos, ¿no? Vamos a poner ahí Poudon. Ha jugado bastante bien ahí, ¿eh? Seguramente sea de hielo el Hidden Power que tiene. Pero tampoco nos ha hecho demasiado daño, así que eso es una ventajilla. Creo que voy a tirar la Steel Rock. Vale. Y ahora espero el Hidden Power de hielo otra vez de nuevo, me imagino. Así que seguramente lo mejor sea tirar a Registeel, puede ser. A lo mejor tiene algo elegido. A lo mejor sí. Es probable que tenga algo elegido, ¿verdad? Pues vamos a intentar hacer algo. Nos saca velocidad, así que tenemos un problemita. Pero confío en que no me mate de un golpe, sinceramente. Tenemos Iron Head. Esto le haremos daño fijo con el nivel. Y a lo mejor no está mal. Porque ataque 160. Vamos a probar esto. Mira, ha cambiado definitivamente, seguro. Bueno, estoy prácticamente seguro que tenía eso, ¿no? La. Algo elegido, vamos. Agron. Seguramente tirará un ataque tipo tierra. Lo que cabe esperar, supongo. Así que. Así que no tenemos mucho que hacer, la verdad. Livani se lo puede fundir rápidamente. A Vespiquen no se lo fundirá, pero tampoco tenemos nada para hacerle daño. Entonces no me sale muy a cuenta. Voy a intentar poner a Breloom, que tiene el Match Punch. Es Mega, evidentemente. Y Earthquake, perfecto. Vale, pues en principio ahora con el Match Punch deberíamos quitarle algo. No mucho, la verdad, porque tiene la habilidad Filtro, pero. Vale, me ha hecho roar. No me preocupa demasiado, la verdad. Bueno, aquí tenemos el problemita de siempre, que es que no tenemos nada con qué pegarle, la verdad. Y él a nosotros, pues es probable que sí. ¿Qué hacemos? Intentamos poner a Registeel. Porque va a pegar un Earthquake otra vez. No, Earthquake. No creo que pegue Earthquake, porque a Vespiquen no le haría daño. Y no creo que se espere el cambio de Pokémon. Vamos a probarlo. Heavy Slam, perfecto. Wow. Estoy jugando bastante bien hoy, ¿eh? Venga. Sacamos velocidad. Sí, porque somos max speed. Así que. Vamos a probar con 6 Mictos. Perfecto. Bien. Bien, me parece que he hecho bien hacer un combate extra porque no creo que dure mucho este. Y eso me gusta. Vale, están joder. Las trampas rocas. Que están bastante bien. Y me imagino ataque de fuego, así que vamos a poner a Reshiram, que absorba un poquito de daño. Ahí está. No le ha hecho mucho daño, como habéis visto. Y ahora solo va a poder pegar de fuego, así que no tiene nada que hacer. Tiene dos Pokémon más, así que. Vamos a probar con Stone Edge, porque. ¿Qué puede sacar? Algo de hielo si tiene. Vamos a probar con Stone Edge. Ahí está. Acierta. Madre mía. Pero cómo no lo estamos marcando tanto hoy. Vale, este sí que me saca velocidad y me espero, sinceramente, un. Sí, me espero un mismo destino. Así que tóxico. Venga. No me decepciones. Ah, pues no mira Choice Beam directamente. Vaya, bueno. No está del todo mal dentro de lo que cabe. Vale, pues supongo que va a tirar otro Ice Beam, así que vamos a tirar a Registeel y ya está. Ah, Destiny Bone, ahí está. Vale, pues un poco. Visto lo que tiene ahora mismo. Yo creo que lo que menos me importa es Hippowdon, porque está ya medio muerto y no tenemos ninguna manera de salvarlo, así que venga.
Pero si muere por tiempo. No, si muere por tiempo no le pasa, no pasa nada. O sea, no afecta al Destiny Bone, así que me viene bastante bien. Tiene Immunity, lástima. Si hubiera tenido algún Pokémon con algo de. No, no puedo hacer nada. Seguramente sea de estos de Toxic Boost, ¿eh? Vamos, estoy prácticamente seguro. Nos saca velocidad, así que no tengo mucho que hacer. Vamos a intentar. Slack Off o tiramos a Registeel. Vamos a tirar a Registeel, venga. Ahí está el Knock Off. Me ha quitado el Chestoberry, pero en principio no me preocupa demasiado. Vamos a por cabeza de hierro. Saque lo que saque, está bastante done. Hombre, ahora mismo me ha hecho bastante daño, la verdad. Podemos intentar el Rest. Uf. Imagino que volverá a lo mismo, pero a estas alturas tampoco creo que tenga mucho sentido dejar vivo a Registeel ya, porque para lo que le queda, realmente no me sirve para nada. Así que vamos a intentar hacerle todo el daño posible. Ah, Close Combat, perfecto. Me viene bien que haya hecho eso incluso. Porque ya tenemos la posibilidad de sacar a. Con la vida que le queda, sacamos a Breloom y está fuera. O sea que no. Match Punch y adiós. Perfecto. Bien. No tiene realmente mucho que hacer ahora mismo. Nos saca velocidad. Así que como siempre vamos a intentar hacer el cambio. ¿Qué me espero? Me espero el Hidden Power de hielo, pero. Pero ahora lo veremos. Ah, pues no, mira, Fire Blast. Vale, realmente no me importa que haya hecho el Fire Blast. De hecho, me viene incluso bastante bien. Vamos a por esto. Mismamente ha fallado. Yo puede que falle. No, no ha fallado. Perfecto. Vale, y queda el último ya. Queda este pequeño Electros. Que además está dormido gracias a nuestro amigo Breloom. Y vamos a intentar hacerle todo el daño que podamos. Esto hace bastante pupa. Tiene poca precisión. Buah, ya está. Perfecto, pues vamos a acabar el combate a lo grande, venga. Bah, la verdad es que pobre Electros, sí, tiene unas estrategias demasiado definidas. Ahora mismo no tiene mucho sitio. Pero bueno, es un Pokémon bastante chachi, a mí me gusta. Vale, pues venga, si no pierdes el tiempo, acabamos ya el combate, te gano y dejamos por aquí el vídeo. Pues nada, gente, espero que os haya encantado como siempre. Podéis dejar un like para apoyar esta serie y bueno, luego tendréis seguramente digo, el vídeo de los equipos temáticos, recordad pasaros y tal. Y bueno, nada, como siempre, que os haya encantado. Podéis comentar todo lo que queráis en la caja de comentarios, que para eso está. Y hasta el siguiente vídeo. Adiós.